Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta sección les traigo un truco o aquellos tips los cuales utilizan las personas más famosas de Instagram actualmente para editar en sus Instagram Stories. Si tú quieres saber cómo se hace esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Antes de comenzar por completo, quiero aprovechar para mandarle saludo a Alexander Viera Díaz, a Leonel Leal. Y a Matías Croco, ellas tres fueron los que les tocó saludos en este video. Ya sabes que si tú también quieres que te mande saludos, aquí te dejo mi cuenta de Instagram para que simplemente me sigas y comentes mi última foto. Recuerda que es muy importante que sigas estos dos pasos para que puedas aparecer en el siguiente video. Y ahora sí, vamos a comenzar. Este truco que te traigo es muy interesante porque varias personas me estuvieron preguntando que cómo es que le hacen para poder editar fotos, cómo le hacen para hacer de, de tal manera sus Instagram stories, porque eso no viene incluido en Instagram y pues en este video se los voy a traer Simplemente esta aplicación que al final del video les dejo el nombre para que ustedes la descarguen. Está nada más disponible actualmente para iOS. Pero si quieren que les traiga para Android, ya saben que aquí la encuesta, déjennos saber para investigar que pueden encontrar que sea muy parecido a esta aplicación. Así que vamos a comenzar. Aquí tengo dos proyectos los cuales estuve utilizando. El primero es para que se den cuenta de qué les estoy hablando y es poder hacer el efecto que tenemos aquí, que es como si fuera una misma foto, el cual tiene un marco de color blanco, el cual le da un diseño muy interesante porque como pueden ver se ve la misma foto pero el marco le da un diseño a mí la personalidad me hace muy elegante y si supieran lo sencillo que se hace esto Vamos a hacer este primer truco que les comento. Entonces, simplemente vamos a cerrarlo. Entonces, para hacerlo es muy sencillo. Simplemente vamos a regresarnos. Lo que tenemos que hacer es presionar el signo más que tenemos en la parte de abajo. Aquí simplemente nos va a pedir un nombre para esta historia o este proyecto que estamos haciendo. Yo siempre aquí le voy a poner un nombre muy sencillo que sea Mauricio Video. usted le pueden poner el que ustedes quieran y le damos en la opción aquí de crear. En automático nos va a lanzar a lo que es el nuevo proyecto. En el cual vamos a presionar el signo más que tenemos en la parte de aquí abajo, el cual nos muestra diversos. Tipos de diseños para poder hacer nuestras historias más interesantes. En esta ocasión, como les quiero mostrar, es el del marco. Entonces, vamos a seleccionar esta tercera opción que tenemos aquí en este apartado. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es muy simple: simplemente vamos a presionar donde tenemos el signo de más y en automático nos va a pedir permisos para acceder a nuestras fotos. Aquí simplemente se lo, se lo damos y vamos a seleccionar la foto que queramos agregar. Simplemente aquí ya encuentro mi foto. Entonces, lo que va a hacer es seleccionarla y le voy a dar aquí en la opción de seleccionar. Como pueden ver, aquí la foto ya me la detecta, pero ustedes dirán, todavía me falta el exterior. Pues muy sencillo, simplemente tocamos el exterior Y vamos a volver a seleccionar exactamente la misma foto que utilizamos anteriormente Y que logramos con esto, el efecto que les comento que es ese marco Si presionamos nosotros aquí este ojo que tenemos en una orilla Vamos a poder ver el diseño ya completamente disponible y pues como pueden ver tiene un diseño bastante bastante bonito ya simplemente para guardar nuestro álbum de fotos lo que vamos a hacer es presionar esta opción que tenemos como de descarga nos va a decir que como lo queremos grabar podemos seleccionar la que nosotros queramos yo voy a seleccionar la opción de historia y pues la foto nos queda completamente guardada sin ninguna marca de agua sin nada simplemente la vamos a tener disponible para subirla aquí le vamos a dar que ahorita no también además de este tenemos otros diseños aquí voy a utilizar otro ejemplo de fotos que había intentado hacer que como pueden ver es este que tiene un cuadro bueno dos cuadros en una misma historia si no lo vemos podemos apreciar que también tiene un diseño bastante interesante incluso aquí mismo lo que podemos hacer es agregar algún cuadro de texto simplemente presionando esta opción que tenemos en la parte de abajo en la esquina derecha y lo que vamos a hacer es seleccionarla nos manda este menú y seleccionamos la opción ya sea que tenemos aquí de texto para poderla agregar o podemos eliminar alguna foto que tengamos en la parte de arriba o configurar lo que es el brillo aquí simplemente vamos a agregar un texto que como lo pueden ver lo tenemos aquí en este costado y le podemos poner lo que nosotros queramos simplemente vamos a tocarlo dos veces para que nos ponga el texto y vamos a ponerle maudricio obviamente aquí le pueden poner una frase interesante le pueden poner lo que ustedes quieran aquí podemos darle en editar texto y podemos cambiar lo que es el tamaño podemos cambiar también la separación de lo que es el texto podemos seleccionar otro tipo de letra entonces podemos hacer algunas configuraciones directamente aquí y simplemente le vamos a dar aquí en finalizar si les gusta o no lo pueden utilizar en esta ocasión yo lo voy a eliminar simplemente con el botoncito de borrar que tenemos en un costado también aquí les quiero mostrar otro que tenemos que es este que tenemos dos recuadros en diferente posición pero obviamente nos mantiene el fondo blanco entonces pues es alguna de las opciones que tenemos aquí como les comento si seleccionamos la opción de más podemos ver que las opciones que tenemos son bastante grandes y les aseguro que la mayoría que tenemos aquí nos van a gustar para poder tener diseños diferentes en nuestras historias de instagram aquí tenemos lo que es el cs2 que obviamente estos ya son de paga y el cs3 también son de paga pero pues teniendo las S1, podemos ver que tenemos una cantidad de opciones bastante grande y ahora que tú ya lo sabes, vas a poder aprender a cómo editar tus fotos de una manera muy simple, directamente en tu dispositivo y una vez que lo hayas guardado, pues lo único que nos queda es irnos aquí a nuestro Instagram una vez está nuestro Instagram, simplemente nos vamos a la sección de historias para poder subir alguna historia que nosotros queramos, ya saben que lo deslizamos hacia arriba y pues aquí vamos a poder seleccionar la foto que hemos guardado con anterioridad y pues simplemente le podemos dar la opción aquí de publicar y pues nuestra historia queda completamente disponible en nuestro instagram con un diseño pues bastante interesante y bastante bonito, les aseguro que más de alguna persona les van a preguntar que cómo hiciste eso, cómo es posible. Esta aplicación se llama Unfold. de tomas aquí, te dejo el nombre para que lo busques y lo descarguen Está totalmente gratis en la App Store, como lo podemos ver aquí. Tiene excelentes calificaciones. Y pues es una aplicación que utiliza a la mayoría de las personas, las cuales son famosas o son muy conocidas en el mundo de Instagram. También ya sabes que en este costado te está apareciendo mis redes sociales para que me preguntes cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cuestión. Sabes que lo puedes hacer directamente ahí. Y en el grupo de la comunidad. Aquí abajo en la cajita de información, en la descripción, te dejo ese link de la comunidad. Tampoco olvides que la parte de aquí abajo en los comentarios déjame saber qué opinas de esta aplicación, si tienes alguna otra que sea tu truco favorito, tu tip favorito que nos quieras dar para todos. Aquí en la área de los comentarios déjamelo saber. Tampoco olvides suscribirte, sabes que lo puedes hacer directamente en este botoncito que te dejo en este costado para que simplemente lo presiones. Y no me chicas, los videos muy recomendados que te dejo en la orilla de este video y en las tarjetitas que te estuvieron apareciendo las encuestas o la encuesta, mejor dicho, y videos que yo personalmente te recomiendo y espero que nos en este próximo video con más sorpresas, más videos. gracias por todo, nos vemos, bye.